Señoras y señores, bienvenidos a las reuniones anuales de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Interamericana de Inversiones de 2023. Preside la primera parte de la reunión el presidente saliente de las Asambleas de Gobernadores del Banco y de la Corporación, el honorable Nigel Clark. Además, integran la mesa presidencial el señor Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y presidente del Directorio Ejecutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones. La señora Reina Irene Mejía Chacón, vicepresidenta ejecutiva del banco. El señor James Scriven, gerente general de la corporación. Y el señor Gerardo Corrochano, secretario del banco y de la reunión. I now yield the floor. Y ahora le concedo la palabra al presidente de la Asamblea de Gobernadores del Banco y de la Corporación, el distinguido Nigel Clark. Buenas tardes, gobernadores. Contamos con el quórum necesario y, por lo tanto, ahora inauguro esta sesión inaugural de la Asamblea Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco y de la Corporación. En nombre de todos los gobernadores, quisiera agradecer a la República de Panamá y especialmente a la ciudad de Panamá por la cálida bienvenida, así como por la amable hospitalidad. Como presidente saliente de la Asamblea de Gobernadores y del Banco y de la Corporación, me trasladaré al podio para compartir con ustedes una sinopsis sobre el trabajo realizado desde nuestra última asamblea anual. Quisiera agradecer al presidente Goldfajn y una vez más agradecer a la República de Panamá, así como a la ciudad de Panamá, también por ser nuestros anfitriones en esta reunión. Esta asamblea este año representa la primera reunión presencial con la participación ampliada desde 2019. O sea, es la primera reunión presencial que tenemos en 4 años. Recordarán ustedes que la Asamblea de 2020 fue suspendida y la reunión a celebrarse en 2021 se celebró en Barranquilla con una participación reducida. Y la Asamblea de 2022 se celebró virtualmente desde la ciudad de Washington. Como tal, el montar este año la Asamblea Anual es simbólico en varias formas, incluyendo el papel importante que desempeña el Grupo BID y que ha desempeñado durante la pandemia en brindar apoyo a los países miembros a aguantar la pandemia, así como en la fase de recuperación, la resiliencia, la fortaleza mostrada en la región en capear los temporales en estos últimos 3 años, así como la asociación fortalecida del Grupo BID con sus países prestatarios y con todos los países miembros, fue resaltado y sin duda alguna ha sido una característica celebrada en los últimos años. El Grupo BID, así como los países, trabajaron de la mano para poder afianzar la estabilidad macroeconómica, profundizar la resiliencia y abordar las brechas sociales que surgieron o que se intensificaron durante este periodo, además de atacar los impactos residuales de la pandemia debilitante del COVID-19. Nuestros países se enfrentan ahora a nuevos retrocesos mundiales, como pueden ser los efectos de la guerra rusa en Ucrania, así como su efecto dominó, o sea, un aumento en los precios energéticos y de productos alimenticios, así como la inflación que esto ha traído consigo en todo el mundo. La respuesta de las autoridades monetarias con la contracción de las tasas de interés, así como la contracción de las condiciones financieras en todo el mundo. La magnitud y la naturaleza de la pandemia del COVID-19, así como las respuestas correspondientes por parte de los gobiernos han dado como resultado una exacerbación de los coeficientes de deuda a PIB entre muchos países, y especialmente países en el Caribe. Al mismo tiempo, los ciudadanos demandan cada vez más más y mejores servicios públicos de los gobiernos en toda la región. Y esto exacerba las tensiones, sus expectativas de crecimiento entre los ciudadanos en nuestra región, para contar con buenos servicios de salud, de mejor saneamiento, para tener resultados mejorados en educación, así como otros servicios que se ofrecen públicamente, y los gobiernos no les queda otra más que responder. La confluencia o la convergencia de todas estas cuestiones, creciente deuda, mayor pobreza, desigualdad social exacerbada y demandas crecientes de contar con mejores servicios, mientras que al mismo tiempo contamos con recursos limitados para poder hacerlos, limitados en cuanto a la disponibilidad de espacio fiscal, significa que los países tendrán que acudir al Grupo BID para solicitar apoyo en forma de reformas, pero también financiamiento. Y como tal, celebramos la actualización de operaciones que se nos fue proporcionada, observando el aumento en cantidades de aprobación. El valor aprobado promedio en los últimos 5 años fue 12,75 mil millones de dólares, lo que representa un 21% de aumento de los 5 años previos. Creo que la administración merece un aplauso por esa mejoría. Además de ello, varios de nuestros países prestatarios se encuentran en la categoría de pequeños y vulnerables, y me complace actualizar la membresía de los gobernadores del BID, sus aprobaciones para pequeños y países vulnerables, lo que llamamos técnicamente los países C y D, y eso lo habría que actualizar para llamarlos a países A y B, que aproximadamente fue 5,8 mil millones en 2022, un aumento de 8% comparado con el año anterior. Y esas asignaciones representaron 46% de todas las aprobaciones en 2022, lo que constituye un aumento en puntos porcentuales por encima del nivel marcado de 35% en el marco de resultados corporativos. Así es que el BID movilizó y acudió al apoyo de los pequeños grupos vulnerables en 2022. Esta región requiere de acciones correctivas osadas con el apoyo de socios como el Banco Interamericano de Desarrollo, y como la región cuenta con la mayor y más antigua institución para el desarrollo, el papel del BID para poder hacer avanzar el desarrollo y el bienestar y hacer avanzar las prioridades regionales de nuestros países es cada vez de creciente importancia crítica. Como saben los gobernadores, previo a la pandemia y otros shocks mundiales que surgieron como resultado de la pandemia, el Grupo BID ha estado involucrado de manera amplia en trabajo analítico para asegurar que el banco sea eficaz en abordar las necesidades para el desarrollo de la región como parte del mandato establecido en la resolución de Barranquilla de 2021. Durante las asambleas anuales de marzo de 2022, los gobernadores consideraron este trabajo analítico en un deseo de poder ampliar sus hallazgos, centrándose en la efectividad para el desarrollo, crecimiento y participación del sector privado y avanzar en la acción sobre el cambio climático y las agendas sociales. Aprobamos la resolución de Washington que dicta al directorio ejecutivo del BID y a la administración del BID a que prepare un informe avanzando las reformas institucionales y operativas que se delinean en el trabajo analítico. Hay continuidad en el proceso para abordar el alcance del mandato de Washington y, como señaló el presidente en sus comentarios, no hay ninguna agenda de reforma que quede rezagada o quede fuera. El centrarnos en los riesgos globales, regionales y en cada país en América Latina y el Caribe requiere que los directorios ejecutivos y la Asamblea de Gobernadores avancen sin tropiezos sobre eso, así como en el desarrollo de la próxima estrategia institucional. En noviembre de 2022, debido a circunstancias extraordinarias, la elección de un nuevo presidente del BID se celebró y quiero aprovechar esta oportunidad de nuevo para reconocer el profesionalismo, la apertura, la transparencia, la competencia, así como la inclusividad que se llevó a cabo durante ese proceso. Esta fue una demostración histórica de la unidad de propósito y la determinación de nuestra región y un giro histórico para la institución. La elección contribuyó a renovar los cimientos del BID, restaurar la confianza en su gobernanza, así como dar nueva fuerza a su propósito. El presidente electo, el señor Ilan Goldfajn, comenzó su mandato el 19 de diciembre, que simplemente estaba a punto de cumplir con 3 meses de haber ocupado el cargo. Así es que estarán ustedes de acuerdo que está iniciando de manera muy prestigiosa y en poco tiempo ya ha demostrado su compromiso para poder promover un entorno de apertura y de confianza. Y vemos eso claramente demostrado en la unidad de propósito y de objetivo que se manifestó claramente en nuestra reunión hace unos momentos. En enero, cuando tomó posesión, planteó sus prioridades y su visión para convertir esta institución en la institución más confiada, más ágil y el socio más importante para el desarrollo para América Latina y el Caribe. Esta asamblea anual representa una oportunidad para poder fortalecer aún más esa cooperación entre los gobernadores y esta nueva administración. Para concluir, estimados gobernadores y delegaciones, yo confío plenamente en que el Grupo BID habrá de continuar fortaleciendo y ampliando su apoyo y su asistencia que brindará a la región al seguir trabajando para fortalecer instituciones, para cerrar las brechas sociales en la región, profundizar la participación del sector privado, para promover la integración regional y para mejorar la resiliencia de nuestros países ante los desafíos futuros. Ha sido un privilegio y un honor haber fungido como presidente de la Asamblea, servirlos a ustedes y servir a los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, así como la Corporación Interamericana de Inversiones, siendo su presidente para el año 2022 al año 2023. Muchas gracias. Estimados gobernadores, invito ahora a los gobernadores a elegir a uno de nuestros colegas para que actúe como presidente de las asambleas de gobernadores del banco y la corporación. De conformidad con el reglamento de las asambleas, el gobernador así elegido ocupará el cargo como presidente de las asambleas de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Interamericana de Inversiones hasta la próxima asamblea anual, reunión anual de las asambleas de gobernadores. Le concedo la palabra ahora al gobernador por Belice, seguido por el gobernador por Paraguay y el gobernador por la República Dominicana. Gracias, señor presidente. En mi cargo como gobernador por Belice, me complace presentar la candidatura del gobernador por Panamá, el señor Héctor Alexander, como nuevo presidente de las asambleas de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, así como de la Corporación Interamericana de Inversiones. Ahora le concedo la palabra al gobernador por Paraguay. Muchas gracias, presidente. En mi calidad de gobernador por la República del Paraguay, me complace apoyar la moción presentada por el gobernador de Belice para que el gobernador por Panamá, el señor Héctor Alexander, se convierta en el nuevo presidente de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Interamericana de Inversiones. Estoy seguro de que el liderazgo y profesionalismo del ministro Alexander serán claves para los desafíos que el BID tiene por delante. Gracias, gobernador. Le concedo la palabra al gobernador por República Dominicana. Muchas gracias, presidente. En representación del gobierno dominicano, gobernador de República Dominicana. Quiero secundar la moción de tanto el gobernador de Belice como el gobernador de Paraguay para que el señor Héctor Alexander, ministro de Economía de Panamá, funja como presidente de las asambleas tanto del BID como del BID Invest. Muchas gracias. Thank you, Governor. Gracias, gobernador. El gobernador por Belice ha nombrado al gobernador de la República de Panamá, el señor Héctor Alexander, nominándolo como presidente de las asambleas de gobernadores del banco y de la corporación. El gobernador por Paraguay ha secundado esa nominación y el gobernador por la República Dominicana también ha secundado la nominación y proponen que la elección sea por aclamación. Señoras y señores, de conformidad con ello, el gobernador por la República de Panamá, el señor Héctor Alexander, queda así elegido por aclamación para que funja como presidente de las asambleas de gobernadores del banco y de la corporación. Y ahora invito al nuevo presidente de las asambleas de gobernadores a que tenga bien subir aquí al podio. Buenos días, estimados gobernadores. Bueno, realmente buenas tardes. Primeramente, me permito agradecer al gobernador por Belice, el señor John Briceño, al gobernador por Paraguay, señor Oscar Llamosas Díaz, y al gobernador por República Dominicana, señor José Manuel Vicente Duboc, por su nominación y apoyo. Les quiero expresar mi más profundo agradecimiento por haberme proclamado como nuevo presidente de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones. Es un honor y también una gran responsabilidad que prometo ejercer con un gran compromiso y dedicación, tal como dicho cargo lo demanda, buscando que nuestras acciones sean siempre pensando en lo mejor para el futuro de ambas instituciones y de nuestros países. Quiero dar un saludo muy especial al amigo y presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, el señor Ilan Goldfajn, a la vicepresidenta ejecutiva, Reina Irene Mejía, al secretario del banco, Gerardo Corrochano, al gerente general de la Corporación Interamericana de Inversiones, James Scriven, a Richa Martínez, vicepresidente de Países, Benigno López, vicepresidente de Sectores y Conocimiento, Gustavo de Rosa, vicepresidente de Finanzas y Administración, y a todo el resto del personal directivo y técnico del banco, a las 48 delegaciones oficiales reunidas hoy aquí, estimada Rocío Medina Bolívar, representante del Grupo Vita en Panamá, siempre es un honor contar con su presencia. Luego de solventar la crisis del COVID-19, la economía mundial se enfrenta a la guerra de Rusia contra Ucrania y la tensión en Asia, lo cual provocó un incremento de los precios mundiales de las fuentes de energía, gas y petróleo, además de algunos productos alimenticios como el trigo, el maíz, los aceites vegetales, entre otros. Unido a esto, las ayudas a la población, producto del COVID-19, de los principales proyectos desarrollados, desembocó en un incremento de la inflación mundial, la cual alcanzó en algunos países un doble dígito. Para combatir la inflación, los principales bancos centrales del mundo están incrementando sus tasas de interés buscando contener este flagelo sin caer en una recesión económica. Sin lugar a duda, esto es un tremendo desafío que tienen. Nuestro país, al inicio del año 2020, inició el diseño con un programa de gobierno que privilegiaba la educación dentro de un marco de fortalecimiento de sus fundamentos económicos, crecimiento económico sostenido, bajo nivel de incremento en los precios, un desempleo moderado y un cronograma del déficit fiscal muy bajo comparado en general con los diferentes países del mundo. Al inicio del tercer mes del año 2020, se conoció el primer caso de COVID en nuestro país y vimos cómo en pocas semanas se reducían los ingresos fiscales de manera impresionante y de una forma muy importante. Para salvaguardar las vidas y la salud de las personas, las principales actividades locales se vieron afectadas, así como algunas actividades internacionales, como por ejemplo la aviación, los cruceros y el turismo en general. Panamá ese año sufrió una de las mayores reducciones de su actividad económica en la historia, 18.5%. Para enfrentar este reto, nuestro gobierno modificó su ley de responsabilidad social fiscal a niveles insospechados, 10.5 de déficit sobre el PIB nominal del año 2020, para entonces tener una estrategia de ir reduciéndola paulatinamente, cosa que le hemos logrado, y este año la meta está siendo entonces 3.3%. Nuestro gobierno ejecutó una suma importante de su presupuesto con recursos de crédito internacional, no tenemos banca central, al tiempo que reestructuraba de forma dinámica dicho presupuesto hacia la salud y a la atención de las necesidades de los más afectados. La estrategia utilizada por el gobierno para el manejo de las finanzas públicas fue la utilización de los estabilizadores automáticos que realmente rindieron buenos frutos. Nuestra economía se ha venido recuperando de manera importante, con un crecimiento de tasa real de 15.8% en el 2021 y 10.8% en el 2022. Tenemos una proyección para el año 2023 de 5% tomando en cuenta los efectos de la coyuntura internacional. También podemos resaltar una reducción del desempleo bastante impresionante que bajó del 18,5% en el año 2020 a menos del 10% a mediados del año 22. Gracias a una generación de empleo formal muy importante. Es oportuno indicar que durante todos estos años hemos cumplido con nuestras metas de déficit fiscal trazadas en el 2020, lo cual junto con el desarrollo de otras políticas sociales nos ha permitido mantener nuestro grado de inversión. Para el resto de nuestra administración nos proponemos continuar fortaleciendo los fundamentos económicos de nuestra economía, continuando con la atracción de inversión extranjera, al mismo tiempo que impulsamos un ambicioso programa de inversiones públicas con el apoyo de uno de nuestros socios estratégicos más importantes, que es el Grupo BID. Para nuestro gobierno es una prioridad seguir fortaleciendo nuestra política fiscal para generar confianza en nuestro país, incrementando la importancia del ahorro público y los ingresos del gobierno central, al tiempo que seguimos reduciendo el peso de la deuda pública en nuestra economía que hemos estado logrando durante estos 2 años últimos. Frente a todos nuestros desafíos y las metas que nos hemos propuesto, nos sentimos más que agradecidos del acompañamiento brindado por el Grupo BID, que además de financiamiento, nos brindan asistencia técnicas que nos han permitido fortalecer nuestras capacidades e invertir en proyectos de diversos sectores muy importantes para el bienestar de los ciudadanos de nuestro país. La desigualdad, la pobreza, el cambio climático, el crecimiento sostenible, el desarrollo de infraestructura, la conservación de la biodiversidad, la inclusión social, entre otros, son desafíos que aquejan a todos nuestros países. Panamá, junto con el apoyo del Grupo BID, busca atender estos problemas mediante operaciones que incluyen préstamos, donaciones, asistencia técnica y otros programas. Estamos muy convencidos de que todos juntos contribuiremos a que el Grupo BID continúe fortaleciendo la eficiencia y la efectividad de sus actividades, ya que de esta manera podrá coadyuvar aún más en el crecimiento y desarrollo de nuestra región. Muchas gracias por su atención.